y arrancaron esta mañana obras para la reubicación, construcción y equipamiento de los pozos Bancomer y Zarza Parrillas en el municipio de Coacalco. Paola Barroso con la información. En gira de trabajo, el presidente municipal de Coacalco, David Sánchez Isidoro, dio inicio de obra para la reubicación, construcción y equipamiento del pozo Bancomer y del pozo de Zarza Parrillas. Martín Muñoz, director general del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Coacalco, Zapasac, habló de las 15 colonias que se ven afectadas con la reducción del suministro de agua por parte del sistema Cutzamala. Estas se encuentran en la parte alta de Coacalco, entre ellas Granjas Cor, República Mexicana, parte alta de la Cabecera, El Oasis y Villa de las Manzanas, entre otras. David Sánchez destacó que al cierre de su administración dejará 7 pozos nuevos. 5 de ellos ya se realizaron en los primeros 2 años de gobierno. Precisamente estamos dando arranque a esta solución del plan de contingencia. Todos los días vemos en las noticias efectivamente que no hay agua, que hay colonias enteras que por meses no tienen agua y están batallando. Y a pesar de que Coacalco es municipio que está dentro de este corredor de la red de Cutzamala, y a pesar de ese problema, ustedes lo viven todos los días, no tenemos problemas tan graves. Nuestras 15 colonias que hoy están padeciendo un día sí, dos no, o a veces hasta tres no, o dos sí, la verdad es que a pesar del problema que hoy vivimos, por lo menos los 2 años anteriores, todos los días logramos que tuvieran agua. Logramos que todo el municipio tuviera agua con este trabajo que realizamos en estos 2 años anteriores, con la sustitución de estos 5 pozos que arrancamos, que nunca en la historia de Coacalco se habían hecho tantas sustituciones como en esta administración y en tan solo 2 años. A pesar de ello, logramos sostener y mantener ese sistema después de recibir un abasto en todo el territorio municipal del 52% de abasto. Y logramos subirlo hasta el 90%, y ahorita con el problema de la red de Cutzamala nos ha reducido un poco. Pero a pesar de ello, como lo digo, no tenemos problemas tan graves como municipios vecinos, que hasta meses completos hay colonias que no tienen agua. El presidente municipal de Coacalco habló de los proyectos que se realizan a largo plazo para no depender del sistema Cutzamala, invitando a la ciudadanía a pagar sus impuestos de distribución del vital líquido. Son más de 40.000 familias que serán beneficiadas con esta acción del gobierno municipal. Esta es una sola parte, es con esto estamos buscando el que si CAEM a través de la red de Cutzamala no me quitara esos 50 litros por segundo de los 90 que debiéramos de recibir, y con estas acciones podríamos dar todos los días agua teniendo estos 50 litros de la red de Cutzamala y teniendo estos 2 nuevos pozos para abastecer nuestra cisterna. Pero como se ve venir, si nos quitan los 50 litros restantes, con estos 2 pozos podríamos por lo menos seguir como estamos. Un día sí, dos no, un día sí, dos sí, dos no, y podríamos seguir en las mismas condiciones como hoy estamos con esos 50 litros por segundo, que es lo que vamos a hacer con estos 2 nuevos pozos, porque recuerden que aunque los 2 nos den 100 litros por segundo, no van destinados solo para estas colonias, porque no podemos descuidar las colonias que también se abastecen con estos mismos pozos. Pero no se queda cubierto el déficit, pero por lo menos lo vamos a sostener un poquito más en ese nivel que hoy tenemos. De acuerdo a los pronósticos, se supone que en mayo deberemos estar echándolos a andar. No va a haber inauguración porque entendamos que para entonces estaremos en la veda electoral, pero el hecho de que esté en la veda electoral no quiere decir que las cosas no funcionen o las obras no sigan. Las pavimentaciones seguirán, las obras en las escuelas seguirán, este pozo se implementará su funcionamiento y daremos el servicio que deba de corresponder en cada colonia a partir de mayo. Estamos asignando cerca de 35 millones de pesos que vamos a gastar para poder concluir estos proyectos, equiparlos y por supuesto las líneas de conducción que nos lleven para dar pues el servicio hasta aquella cisterna de los 10.000. Más tarde, el alcalde firmó un convenio entre Zapasac y Cosmopol. Con imágenes de Fernando Pérez, Paola Barroso, TVMX Noticias.